bien, nos encontramos en la capital, nos encontramos aquí en la ciudad de Montevideo. Una nota, una entrevista especial, si se quiere, para nosotros en lo personal y bueno, también para Ezequiel, con quien estamos hablando. Para que nos cuentes un poquito, Ezequiel, porque la gente en Colonia, en Nueva Alvesia, se pregunta, dos por tres, ¿qué pasa con Ezequiel, que no aparece por estos lares, como que ha desaparecido? Bueno, contanos un poquito qué es lo que has venido haciendo en este último tiempo. Bueno, en este último tiempo ya va a ser un montón de meses que no paso, que no ando por allá. Por eso es que no se me ve mucho capaz. En este último tiempo estuve más bien como que después de dejar de estar en Rompecabezas, ¿no? ¿Verdad? Que fue la banda con la que iba a Nueva Alvesia y todo a hacer shows como a otros lugares. Después de haber dejado la banda me tomé como un año más relajado en el que hice carnaval. Fue mi último año de carnaval. Hice en revista, la categoría revista. Salimos Carnaval de las Promesas estamos sí. hablando. Carnaval de las Promesas, después hice mayores también. Salimos primer premio y bueno, tuve el privilegio, como se diga, de salir figura máxima de carnaval y figura de revista, que para mí fueron dos premios que no me esperaba, pero que fueron geniales recibirlos acá en la capital y que capaz que la gente del interior mucho no se entera porque allá no se difunde tanto lo que es Carnaval de las Promesas. Y después estudiando un año en la Escuela de Comedia Musical de Valeria Lynch y estudiando canto, formándome un poco más para venir este año con todo y con una nueva banda que se viene dentro de poco. Tomando un año más tranqui me tomé para venir ahora con fuerza. Un año sabático, como dicen por ahí los artistas, ¿verdad? Pero bueno, sabemos que estás trabajando mucho, como decís tú, te has venido preparando en este último tiempo, luego de tu salida de Rompecabezas, que bueno, era un grupo donde bueno, interactuaban, donde arriba del escenario participaban todos los integrantes, pero se viene lo que mucha gente de repente hace mucho tiempo está esperando, Ezequiel solo. Sí, se viene Ezequiel en un proyecto que es de la misma productora, o sea, para la gente que piensa que capaz puede haber quedado todo mal porque me fui, o viste que siempre están esos rumores, o esas cosas que se dicen y se comentan que no es verdad, está todo bien, y es más, el proyecto es de esa misma productora que hacía Rompecabezas, y es un proyecto en una banda que voy a estar cantando solo, con músicos obviamente y todo lo demás, pero digo, en voces. Voy a estar yo, va a ser un género medio bailable, también va a tener algo medio original, ¿no? Para no ser lo que todo el mundo hace, pero va a ser muy, muy divertido todo el estilo musical y todo, le va a gustar mucho a la gente. Para mí va a pegar muchísimo, estoy muy contento con el proyecto. Le podemos decir a la gente, a las fans, a las chicas, a los chicos, que bueno, por ahí, en cualquier momento o en cualquier discoteca del interior o de algún punto del país, aparece sonando Ezequiel con su banda. Sí, bueno, no tenemos bien el nombre, no tiene la productora bien definido el nombre. Se manejaba un nombre, pero al final no se sabe si va a ser o no, entonces no se sabe bien el nombre de la banda todavía. Pero sí, obviamente, le vamos a dar con todo para sonar en todos lados, en radio, en todos lados, se está trabajando para eso. Es mucha inversión también de parte de la productora y estoy súper agradecido, así que bueno, nos veremos por ahí. Ojalá si suena todo bien en el interior tocando y cantando todos juntos. Y quién quita por ahí también, como ha sido tu estilo, tu costumbre, en todos estos años que ha venido trabajando en la música, en tu parte artística, quién quita que por allí, bueno, alguna presentación, si se quiere, especial o alguna apertura en lo que hace a esta nueva etapa tuya en el cine helvético, que para vos es un lugar que, bueno, que siempre te ha cogido con los brazos abiertos y que bueno, y que la sociedad también de Nueva Alvesia, de Colonia, muchas veces te espera y te quiere ver. Sí, la verdad que totalmente agradecido a mi pueblo, a mi ciudad, porque siempre me recibieron con la mejor y cuando fuimos al cine fue un éxito para mí, yo no me lo esperaba, un lugar tan grande, así lleno de gente. Y ojalá que sí, por supuesto. Nosotros apuntamos a desde un lugar muy, muy tranquilo y desde venir con los pies en la tierra a hacer lo que nos gusta y a meterle, porque es eso, hacer algo que realmente pegue y que realmente a la gente le guste. Y si eso sucede, sí, ojalá estemos en el cine y ojalá estemos en muchísimos lugares más tocando para toda la gente del interior y para la de acá y ojalá fuera del país también, porque es a lo que apuntamos, a ir a todo.
Ezequiel, para estar cerrando, contame un poquito en el final. Se te ve bien, se te ve feliz, sos muy joven todavía, pero por sobre todas las cosas, feliz cuando uno hace lo que le gusta o bueno, o está trabajando en pos de los sueños por los que lucha. Un mensaje de repente para esos jóvenes que también, a veces vos que venís del interior, sabés lo peleada que es la cosa, lo sacrificada. Bueno, un mensaje, porque a veces el querer, ¿sí? Y el poner toda la carne en el asador, como se dice por allí, el querer es poder. Sí, claro. Es complicado, como siempre digo, es muy difícil. Más allá de haber trabajado ya un poco en televisión y haber estado en programas de televisión y haber tenido una banda y tener un disco de estudio con un sello discográfico, para mí, tipo, son sueños cumplidos. Es como que ya tengo sueños cumplidos, pero no fue fácil. Fue un camino larguísimo que todos tienen que recorrer. Así sea, tu sueño sea cantar, tu sueño sea bailar, tu sueño sea actuar o ser, no sé, abogado. Todo es complicado en la vida y hay que meterle. Hay que darle a lo que te gusta, tenés que darle siempre hasta llegar. Si no, te quedás en el camino. Ezequiel, gracias por este tiempo, gracias por este momento. Bueno, un saludito para toda la gente de Colonia y bueno, nos vamos a volver a encontrar, digo yo. Sí, obviamente, que nos volvamos a ver.